Buenos días, amigos, acompáñenos a esta nueva jornada de pesca, esta nueva aventura de pesca. Hoy nos venimos para los esteros otra vez, retomando un poco la pesca en estero. Nos venimos al área de Santa Rosa, así se llama aquí, es cerca de la comunidad de La Poza Grande, Baja California Sur. Ahí estamos aquí por enfrente de la boca, de la bocana de las ánimas, así se llama. Ahí a ver si se alcanzan a distinguir. Ahí es el mar abierto, aquí es donde entra al estero. Como les digo, esta zona se llama Santa Rosa. Y pues vamos a ver, esperemos tener buena suerte, a ver si tenemos suerte con los parguitos, esperemos tener buenas capturas. Pues ahí más tarde les comparto cómo nos fue. Bueno, vamos a darle. Bueno, amigos, pues vamos a empezar a encararla aquí en este punto. Voy a empezar con un flaco jig de 40 gramos y un carrete con sentido, el Shimano Savannah 5000. Pues vamos a calarla aquí por lo pronto. Aquí vamos llegando y si no jala nada aquí ya nos movemos más para adelante, pero por lo pronto aquí. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está la boca en puro frente. Lo bueno que está un poco tranquilón la ola. Bueno, vamos a darle, vamos a un poquito apretado el freno por si se prende algo bueno. No vaya a ser. Ese agarró otro pescadito. Ahí se agarró otro. Vamos a ver qué es. Ay, güey. Está dando buena pelea este. Buena pelea está dando. Buena pelea, Está buena este. Y puro para abajo. A ver. Ay, güey. ¿Qué es? Una palometa. ¿Qué? Ay, cabrón. Güey. Buena pelea está dando, güey. Me es una palometa, güey. No sé qué es. A ver. Vamos, es una palometa, güey. Palometa. Buena palometa. Con razón jalaba duro la cabrona. Con razón. Mira. Buena palometita. No se me cae, güey. Ahí jalo algo. Ay, jalo otro pescadito. Viene cabeceando mucho. ¿Va a ser una curvinita o qué? A ver, vamos a ver. Yo creo que es una curvina, viene cabeceando mucho. Vamos a ver qué es. Viene, va a ser teja. No, curvina no va a ser. A ver qué es. Ah, sí, curvinita. Una curvinita. Chinga, su madre, se me cayó. Se me soltó, güey. Sí, me soltó ya para subirla. Ni modo. Sí es esto. Trajes del oficio. Ya no quiero meter la red. Me aflojero usarla. Bueno. Ya sale curvinita. Le roncacho. El compa aquí ya sacó lenguados. Pues quiere decir que Aquí están los animales. Aquí están los animalitos. Bueno, amigos, pues andamos aquí en Santa Rosa. Ahí enfrente está la boca, no sé si lo alcancen a ver. Ahí está reventando fuerte la ola. Pues vamos a ver que nunca habíamos pescado aquí. Es la primera vez que le tiramos en este punto. Vamos a terquearle. Esperemos si con suerte se desprende algún buen pargo. A ver, acá. No me quise arriesgar. Traigo la varita de bike casting, pero no me quise arriesgar. Mejor le metí a este carrete con un poquito más de fuerza. Porque luego, está canijo, se me vaya a soltar. Vaya a incubar algún buen animal. ¡Robalo! ¡Bestia! Un robalo, buen robalo agarrado. ¡Grande! Buen robalo. ¡Ay, güey! ¡Sí! Buen robalo que han de agarrar aquí los americanos. Chingón, como unos 7-8 kilos, yo lo calculo. Ahí está, otro. Ah, no se agarró. Soltó. ¿Tienes amarrado ahí, no? ¿Eh? ¿Tienes amarrado? Están jalando machín. Hay un chingo. Ahí está. Otro ronquecheto. Aquí de Constitución. ¿Y ustedes? De Cabo. Ahora, bien. Aquí el valle. Ay, cabrón. Está peleando más. Está peleando más duro este. Está más bravillo.
Y se soltó. Se soltó. De modo. Otro que se me suelta. Bueno, tiro por viaje, están saliendo los bacocos. Les gustó el jig este doradito. Ahí, ahí se agarró. Ah, se soltó, se soltó, se soltó. Pero es demasiado. Aquí anda picando, cabrón. Aquí anda picando uno. Aquí anda uno queriéndose prender. Te lo sacamos. Ahí está. Ahí está, ya se prendió. Ya se prendió. Ahí viene, ahí viene. Pues sí. Bueno, palomilla, aquí andamos tirándole ya a orilla. Nos bajamos un rato del kayak. Vamos a tirarle ahora a orilla para descansar. Y pues, hay mucho animal aquí. Primera vez que venimos. Y... ahí picó otra, ahí jalo, ahí jalo. Ahí jalo otro animalito. ¿Qué será, qué será? No pelea como roncacho, eh. Vamos a ver qué es. Ojalá ya alcance a llegar hasta la orilla. Cabrón, cabrón. ¿Qué es, güey? Una curvina. Buena curvina, güey. Está grande, güey. Curvinón. Buena curvinita. No, anda atorando, pero no atoró. Mira, güey, me da huevo ir por ahí. Ahí está, ahí se jaló algo bueno, güey. Ahí jaló algo. Ahí jaló. ¿También, Quicho? Sí. Está bueno, eh. Este también parece que está bueno. Doblete, Quicho. Doblete. Triplete. Triplete. Ah, Francis también. Mira, 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 mira. A ver qué es. A ver, tres. Paparazzi, el Quicho y yo. Es. ¿Qué es, güey? No lo miro bien. ¿Otro roncacho? Otro roncachito. Están bien grandes así los roncachos, güey. A ver, ¿qué es, Quicho? A ver, vamos a ayudarle, a ver, Quicho aquí con otro roncacho y paparazzi. Vamos a ver qué es lo que trae paparazzi. Está bueno esto, güey. ¡Ay, verga! Sí, güey. Es un pargón rojo, güey. No mames. Sí, güey. ¿El gancho? Mírale, está colorado, güey. Está colorado. Buen pargo, güey. Buen pargo, paparazzi. Con todo, mano. Chingón, mira. Ahí jaló algo. Ahí jaló, vamos a ver qué es. Ya voy yo, la curvina. Es curvina porque ya voy yo. A ver qué es, qué es, qué es. Correcto, una curvinita, está buena. Y así no se me suelta. Ya vine para soltar. Penita se logró. Penito la logramos. Buen tamaño la curvina. Muy buena curvina. Ahí está, ahí se agarró otra vez. Ahora sí se agarró. Ahí, güey. Jala, viene. A ver qué es. La curvinita. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No se ve todavía, güey. No se ve. Pero... puso pesadón, güey. Era con lenguadón, güey. Así no se me suelta, güey. No traigo la red. ¿Qué trae red? Ya se va a soltar, güey. Ya se soltó, güey. Sí, güey. Se agarró, mano. Ahí se agarró algo.
es lenguado este, güey. Dijo que es lenguado. Simón, un lenguado, güey. Por ahí, amigos, la verdad que tuvimos un buen día de pesca. Nos fue muy bien, nos gustó mucho este lugar, nunca habíamos venido. Estábamos aquí en Santa Rosa, en el estero por frente de la boca, y la verdad que tuvimos muy buenas capturas, muy buenos lenguados. El compa Paprati se la rompió con un buen pargo colorado. La verdad que este punto hay mucho animal aquí en este punto, y espero volver pronto, sin duda vamos a volver pronto. Ahí si gustan saber sobre la ubicación de este lugar, con mucho gusto manden un mensaje y con gusto les respondo, les comparto el punto. Este no es punto nuevo, es punto nuevo para nosotros, pero no es punto nuevo. Aquí mucha gente acostumbra venir a pescar aquí porque la verdad que sí hay mucho producto. Esperamos volver pronto y espero que les guste el video. Hasta luego, recuerden soy Rodolfo Pesca Póker y nos vemos en la próxima jornada de pesca.